Estamos con Martín Mantellini, Cultura Sommelier, y contanos, ¿qué es esto? ¿Qué estamos haciendo acá en este lugar? Bueno, estamos en la presentación de la añada 2016 de los productores de la Unión de Grand Cru de Bordeaux. Grand Cru son aquellos sitios muy, muy especiales en donde el vino se ha destacado desde hace mucho tiempo, porque ya desde el año 1855 que se realizó esta clasificación de los Grand Cru. Y bueno, los productores más especiales y que han tenido la consistencia y que han llegado al mercado por años y años son los que están situados acá en este salón, donde se pueden encontrar las subregiones de Bordeaux y todas sus apelaciones en las cuales el vino se destaca. Vinos tintos de base Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, algo de Petit Verdot y en menor participación Malbec y un poquito de Carmener. Muy interesante. Y bueno, se encuentran aquellos grandes nombres de los cuales el mundo ya los conoce, como los grandes vinos del Médoc, de Pomerol, San Emilión, con ese Merlot tan interesante, los vinos de Saint-Estèphe, Saint-Julien, más potentes, más intensos, y la elegancia y delicadeza de los Margaux, aquellos vinos tintos, casi hablando siempre de tintos, que son justamente aquellos que llegan a la góndola a precios que nosotros pocas veces nos imaginaríamos, cientos y hasta miles de euros solamente una botella. Una botella, solamente euros, una botella, euros, exactamente. 1.500 euros, 2.000, una cosa increíble. Siempre entre los periodistas, estábamos en la sala de prensa y alguien dijo: tienen que ir al Col de Bordeaux porque es Disneylandia del vino. Exactamente, Bordeaux es el lugar para destacar a estas variedades que nosotros conocemos en Argentina, pero que bueno, no hemos logrado todavía extraer el potencial y la elegancia que, bueno, que los distingue de hace tantísimos años. Y no olvidar la expresión de los vinos blancos, el Sauvignon Blanc como la estrella de los vinos blancos secos, y al sur, en la región de Sauternes y Barsac, el Semillon, el Muscadel y el Sauvignon Blanc para algunos de los vinos dulces más relevantes de todo el planeta. Pasando por las distintas islas, las distintas regiones, los distintos vinos, vinos que son realmente increíbles, poder acceder a ellos, ¿no? Poder acceder a historia hecha vino, es eso, es historia, es consistencia y es lograrse posicionar de una manera única en el mundo del vino, no solamente de Europa, sino en absolutamente todo el globo. Porque además Bordeaux, bueno, la Vinexpo es en Bordeaux. Bordeaux es el kilómetro cero del mundo del vino, en definitiva. Exactamente, es de donde nacen estilos, donde nace el desarrollo, técnicas de cultivo y técnicas de enología, y donde nace justamente lo que es el nuevo mundo vitivinícola hoy, tratando de imitar en muchos casos a los vinos de Burdeos. Un sommelier como vos, o sea, llegar y encontrarse con toda esta paleta de posibilidades, ¿cómo empezás a determinar qué vas a probar? Bueno, primero y principal, no solamente para el sommelier, sino para el consumidor que asiste a este tipo de ferias, es secuenciar.
tratar de ir siempre subiendo escalonadamente para que la boca vaya recibiendo, por ejemplo, algunos vinos blancos de aperitivo inicialmente, y después empezar, en el caso de la Unión de Gran Cru de Bordeaux, empezar por las apelaciones que son menos conocidas, donde tienen mucha más fruta, menos uso de barrica y donde se destaca más el Merlot, por ejemplo. Después ir subiendo por Saint-Emilion y Pomerol, que ya hay más potencia y más carácter de vino ya promisorio para el futuro, y después ir a las apelaciones donde el Cabernet Sauvignon y el Cabernet Franc empiezan a destacarse un poco más para sentir más tanino, vinos más duros y vinos que, si bien el mercado los demanda ya, lo más pronto posible, se dice que estos vinos tienen un potencial de guarda muy elevado en botella. Le pedimos a la gente, los invitamos a la teleaudiencia de Pasión por el Vino a hacer un recorrido con nosotros. ¿Vamos? Por supuesto, la teleaudiencia y todos los amantes del vino que siguen a Pasión por el Vino, bueno, vengan y a través de nuestra experiencia también puedan sentir qué tan lindo y maravilloso es este mundo del vino.